Mamarca, amigos. Estamos acá abajo de lo que sería el camino del Paseo de los Colorados, a punto de comenzar esta travesía de 3 kilómetros, algo que nos han recomendado muchísimo y un punto muy turístico si venís a Purmamarca, algo que no te puedes perder, este camino de 3 kilómetros donde uno va paseando a través de todas las montañas coloridas. Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero después sigue la aventura también por Tilcara, vamos a ir al Jardín Botánico, al Pucará. Así que se viene un video lleno de aventura y diversión, ahora sí relajados con la camioneta 10 puntos. Vamos a recorrer esto y luego sigue nuestro recorrido por el norte argentino, que te digo, amor, cada día más enamorado de estos lugares. Un consejo que le doy antes de hacer esta caminata es que, primero, una gorrita, porque el sol acá en el norte es muy muy fuerte por la altitud. Par de anteojos para que no te haga mal el sol, justamente, protector solar y una mochila cargada de agua para vos y para tu mascota. Y bueno, alguna mascota que cruce de camino. Y amigo, después de esas simples recomendaciones, a disfrutar. Nos dijeron que este camino es lindo recorrerlo en tres horarios diferentes: a primera hora de la mañana, a media tarde y casi llegando al atardecer la noche, que son tres experiencias diferentes. Nosotros lo estamos recorriendo en el horario del medio, porque hoy nos levantamos, fuimos a buscar agua, hicimos algunas cosas en casa y nos preparamos para ahora sí salir a disfrutar y luego continuar el viaje. Y que te digo que ahora, en esta época, el clima de Jujuy me encanta, porque durante todo el día hace una temperatura de unos 24 o 25 grados, pero el sol no te mata tampoco, y durante la noche está re fresquito, dormimos todos tapados, entonces me está encantando el clima del norte. Acá en el ingreso del camino del Paseo de los Colorados, y lo primero que hay acá a la entrada es un cementerio, pero yo no les puedo explicar porque es un cementerio buena vibra, está lleno de colores. Acá hay un cartel donde dicen que los lugareños vienen el 1 de noviembre con alimentos, como en todo en aura de festejo a conmemorar el día, y se quedan todo un día rezando. Una forma linda de recordar, ¿no? En vez de sufrir. A mi criterio es la mejor forma de recordar a los seres queridos. Y también leímos que ellos como que se ponen felices cuando los turistas vienen hasta acá y ven este lugar como algo de buena energía. Vienen y disfrutan de este lugar porque como ellos lo viven de esa forma, le gusta que los turistas también vengan a vivirlo de esa manera. Y es un lugar lindo, está lleno de colores, la verdad que es simpático. Continuamos. Creo que ustedes no se dieron vuelta. ¡Guau! No. Chacho, ¿vos viste? Mira. Sombra que encontramos para hidratarnos un poco, darle agua a Chacho, hacer una pausita en la sombra. Es un lujo una sombra en estos lugares. Es un lujo, tal cual. Y amigos, claramente, bueno, como habrán notado el porqué del nombre Paseo de los Colorados, estas montañas rojas así con esa tonalidad tan fuerte. Increíble. Impresionante verlo desde acá. ¿Vamos a continuar? Vamos a continuar. No sé si ya conocen el norte. Quien lo conozca nos puede dejar en los comentarios más lugares de acá para arriba para seguir conociendo. Recuerden que uno también, aparte de buscar,
se va guiando siempre por los comentarios de ustedes y lo que nos van escribiendo y recomendando. ¿Está agitada? Ah, un poco así. La altura, ¿o no? No es mucha la altura, pero sin embargo, interfiere. Terminando el paseo de los Colorados, qué lugar increíble, maravilloso. Si van a venir acá, anótenlo y no se lo pierdan porque es un lugar muy, muy, muy bonito. Y el recorrido termina acá en el Mirador El Porito, en la entrada donde están las llamitas. Y desde este lado también se puede comenzar el camino, pero a mi parecer me gustó comenzarlo desde allá. Me gustó más. Y el choque visual está bueno. Está bueno, como que uno un ni bien sube. Puede ser. Claro, ni bien sube ya te cruzas con eso. Pero acá a la bajada también uno se encuentra con el Cerro de los Siete Colores, que ahora le vamos a, vamos a hacer una imagen más de, todo de ese lugar. Toda la parte del mirador y otras cosas en Pumamarca, las ferias, lo estuvimos mostrando en el video anterior. Pueden ir a verlo. No quiero me parece. Ay, sí, súper suave. El paseo por Pumamarca que hicimos recién, ahora vamos a comenzar nuestro camino rumbo a Tilcara porque hay que seguir con el centro argentino. Ya está cayendo la tardecita, son las 4 y media de la tarde, pero todavía está hermoso, todavía está queremos seguir disfrutando. Buen día amigos, arranca un nuevo día de aventura acá en Tilcara. Miren, el lugar donde pasamos la noche encontramos un punto de overlander súper lindo para venir. Muy tranquilo, no pasa nadie por acá, así que pasamos una noche espectacular. El punto de overlander se llama Laguna de los Patos, se encuentra así y hay parrilleros. Anoche también acá pasó una camioneta más y estaba durmiendo por allá. Así que está súper bueno y está permitido dormir acá. Y ahora vamos a comenzar nuestro día yendo para el centro de Tilcara. Queremos recorrer un poco el pueblo y después hacer algunos puntos turísticos. Así que así arranca nuestro día. Primero les muestro bien dónde estamos y comenzamos la aventura. Es uno de los pueblos más importantes del norte argentino. Y si se preguntan por qué, es simplemente porque este pueblo lo tiene todo. Alegría, colores, arte, cultura e historia se pueden sentir mientras se recorren las calles de este poblado en el corazón de la quebrada de Humahuaca.
Y prueba de ello es la cantidad de turistas que vienen a conocer y recorren las calles de adoquines y las construcciones que conservan las raíces del pueblo. Estamos viniendo a conocer el mercado municipal de Tilcara, que es donde la gente del pueblo viene a comprar verduras, comidas, zapatillas, ropa, hay de todo. Vamos a recorrerlo, a traer unas compritas y después seguir el paseo por Tilcara. ¿Tiene papa dentro? Sí, algo, no mucho, pero tiene más queso que papa. Rica, ¿no? ¿Te veo que te gustó? No tiene aparte nada de concepto de aceite, nada de eso. ¿Y cuánto cuesta algo así? 200 cada uno. Aparte de ropa, como vieron, y zapatos, también hay verduras y frutas para comprar, el sector de verduras y frutas y el sector de restaurante, así comida que es hecho. Como para comida, claro, comida de toda casera que hacen los lugareños acá. Y lo bueno de venir a probar es que como que uno conoce los sabores del pueblo, digamos, porque la empanada que yo probé de queso recién, nada que era una empanada de queso, tenía papa, un montón de condimentos. Entonces está bueno venir acá al mercado municipal porque uno conoce bien la cultura del pueblito. Nos vamos del mercadito municipal, les recomendamos que vengan a verlo. Nosotros vamos llenos de verduras, que era nuestro objetivo por el cual vinimos, a buscar a Chacho y ahora sí a recorrer y mostrar algunos lugares lindos de Tilcara. Muy lindo lugar para pasar la noche también, ¿o no? Sí, sí, no lo había pensado para pasar la noche, sino como de llegar así me re gusta. Para estacionar. Otra vista completamente. Bueno, vamos a arrancar el trekking, ¿o no? Vamos a hacer esa caminata. Comienza nuestro paseo, amigos. Dejamos la camioneta estacionada acá luego de haber cruzado el puente de hierro y ahora vamos a comenzar el paseo para lo que es el Pucará y el Jardín Botánico de las Alturas, que les vamos a ir contando bien la explicación de este lugar, pero que es un punto muy turístico. Si venís a Tilcara tenés que conocer este paseo, ¿no? Dos puntos turísticos que se hacen en el mismo recorrido, así que aprovechamos y conocemos los dos. Dale, gracias. Perfecto. ¿Ya con este después puedo entrar al museo? No, desde febrero son diferenciadas, independientes las entradas. Bien, dale. ¿Sí? Bueno, gracias.
Bueno, ya estamos acá en el Pucará de Tilcara. Acá abajo, ni bien uno llega, está lo que es el jardín botánico y el ingreso que uno paga y te dan este mapita, porque para recorrer este lugar vos lo podés hacer solo o con guía. Si lo haces solo está bueno tener esta guía porque te van marcando los puntos principales, el acceso, dónde está el cementerio, el barrio, la entrada, el monumento, en fin, todos los lugares turísticos para que uno no se pierda nada importante del recorrido. Y acá lo que dice, ¿quieres que te lo lea? Dale. Dice Pucará de Tilcara. El Pucará de Tilcara fue el poblado prehispánico de mayor extensión de la quebrada de Humahuaca. Para las comunidades indígenas de la quebrada se trata de un antigal, un lugar sagrado donde aún residen los poderes de sus ancestros. De allí la importancia de un recorrido respetuoso del sitio. A mediados del siglo XX se reconstruyeron algunas viviendas, edificios ceremoniales, talleres, tumbas, corrales y caminos, y en el año 2000 fue declarado Monumento Histórico Nacional y actualmente es uno de los puntos de interpretación de patrimonio tangible e intangible más visitado de nuestro país. Increíble. Porque tiene como pelo, es muy raro, se llama ovejita, cardón blanco. Y miren, o sea, literalmente parece como una pelo de cara. Pelo. Literal. Qué locura. Solo que uno viene acá y hace reconocimiento de plantas, de cactus, de diferentes hierbas medicinales, sino que también es como un lugar para venir a disfrutar, a tomar mates en la sombra. Hay diferentes también tipos de piedras, por ejemplo acá estábamos leyendo recién en Piedra Campana, que es una piedra que supuestamente tiene sonidos, o sea, al golpearla hace efectos sonoros. Yo veo un palito ahí, dale despacito igual. ¿No? Darle un poco más la punta. ¡Wow! Ah, suena diferente, ¿no? Suena diferente, por eso quería. Bueno, a ver, ahora improvisa un ritmo de algo. No, ya está. Ya se divirtió demasiado. Qué buena onda. ¿Será hueca adentro, amor? Ahí dice que es de piedra volcánica. No, me encanta estar viviendo las experiencias estas del norte argentino. Todo nuevo. Todo nuevo, todo nuevo. Sorprende. Realmente todo sorprende porque es una cultura completamente diferente a la que uno está acostumbrado cuando está recorriendo otros lugares de Argentina. Mirá, chacha, chacha, mirá. Ahí, atrás tuyo. Re curiosa. Chacha. Hola, mi amor. Hola. Está re bueno cómo te van contando la historia a través de los carteles a medida que van pasando sobre las construcciones, sobre las llamas, sobre la importancia de las hierbas. Es importante porque como que uno va aprendiendo mucha información en el camino también. Te vas mimetizando y te vas como sintiendo parte.
¿Vamos? Nos queda un camino agitado por delante. Amigos, agobiante el calor que está haciendo en este momento. Qué lindo estar caminando por acá, recorriendo todos estos lugarcitos de cactus. Miren, por allá se ve la ruta, las montañas, el pueblo. Qué lindo que es el norte argentino, no me canso de decirlo, pero es que realmente me está gustando mucho. Y bueno, vamos así. Para esta zona y hacer este camino, nosotros lo estamos haciendo caminando, pero también se puede hacer en vehículo en esta parte. Yo creo que en caso de que la persona no pueda caminar o llegar hasta acá, porque tampoco es un camino que está tan lindo para hacer en vehículo. Claro. Pero bueno, en caso de que una persona no pueda caminar hasta acá, está bueno tener la posibilidad, ¿no? Y porque hay que tener en cuenta que a pesar de, por así decirlo, el senderismo es de nivel fácil, súper fácil, pero también pesa mucho el tema de la altura y la falta de oxígeno. Entonces, si alguna persona tiene alguna dificultad para caminar, lo hace en auto y no se pierde de conocer esta maravilla. ¡Wow! Este es el primer pucará, que pucará en idioma quechua significa fortaleza. Y de acá para adelante, en el resto del recorrido, vamos a ir conociendo las diferentes fortalezas que construían antes los incas. Es muy bueno porque la construcción es de piedra, como tirante utilizan cactus secos y arriba cañas. Bien fuerte, o sea, para refugiarse, yo supongo, en ese momento de la gente que venía a atacar el lugar. ¡Qué lindo! Muy bueno. Y súper fresco, por ejemplo. Afuera es un calor duro, oh, no, pero sí. Acá adentro está... Para tomarse unos mates, tío. Me quedo acá, pero bueno, vamos a continuar. La primera vez que me agacho de algo para salir en el día. Ingresando antes, las chiquitas son las viviendas. Esta es la fortaleza principal. Pero esta no se puede ingresar, ¿o no? Estamos terminando el paseo por el Pucará. Estábamos recién charlando con un guía que nos contaba la cantidad de años que tienen estos cactus, que rondan entre unos 100, 200 años, y que hay algunos que se van secando a causa de que hay un bicho en una de las plantas que les crece pegado, que la va perjudicando y de a poco la va secando, lastimando, hasta que se seca por completo y pierde vida. Y bueno, ahora vamos a seguir nuestro camino, amigos, seguimos viaje, vamos a ver qué planeamos ahora, pero como que no queremos que la aventura termine acá, vamos a seguir recorriendo el norte. Al final es que nos encantó y pasamos a hacer una noche, así que hoy nos vamos a quedar también acá y ahora a ir a buscar un poco de agua, que vimos por acá que hay unos laguitos, y que Chacho se refresque porque fue un día muy caluroso, así que terminar el día así relajado en la naturaleza con unos ricos mates y Chacho en el agua, planazo. ¿Qué tal los papines de hoy? Muy bueno. Bueno, amigos, miren lo que es esta comida. Con esta tremenda comida nos despedimos el día de hoy. Agotadísimo, nos mató el sol, así que estamos ahí ya listos para comer y irnos a dormir.
El día de hoy fue increíble, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Nosotros la pasamos muy bien, seguimos recorriendo el norte de Argentina que nos está encantando. Con esta descomida los despedimos. Y si llegaron hasta acá y les gusta este tipo de videos, la pasan bien junto a nosotros. Suscríbanse para seguir viviendo más aventuras como estas. Nos vemos en el próximo.